Bienvenidas, chicas, a Show Manual. Bueno, pues el día de hoy, martes, estamos unas maestras aquí para enseñarles todo lo que sabemos. El día de hoy voy a estar yo en la sección de Brushwork, ¿sí? Con un revistero. También va a estar la maestra Rebe en la sección de Bijoux y va a estar la maestra Abby en la sección de crochet. Así es que, pues ya lo saben, esta semana es semana del amor y de la amistad. Mucho amor y mucha amistad para todos. Vamos a verlas. Hola chicas, buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy les traje otro cuadrito, pero lo pintamos en un revistero que, bueno, ustedes pueden utilizar en su casa y que hoy les voy a decir cómo hacer la canasta, cómo irnos con las florecitas, ¿sí? Con su pincel redondo para que vayan practicando. Bueno, pues vamos, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, su revistero, pinturas acrílicas. Yo aquí tengo mi paleta, ¿sí? Tengo pintura blanca, gris, color salmón, dos tonos de morado, un café, un rosado, un amarillo y un tono de verde. ¿Sí? Nuestro platito desechable y nuestra toallita que ustedes pueden humedecer para que la pintura siempre esté fresca. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, un pincel cuadrado para hacer el plano y vamos a utilizar dos pinceles redondos, un número 4 y un número 6. Bien, eso es lo que vamos a utilizar hoy. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, pues primero ustedes, yo ya me estoy adelantando y yo tengo aquí un planito ya listo. Yo lo que hice fue dar color salmón, un pleno, como nosotros llamamos, a toda la parte donde vamos a pintar. En este caso, bueno, yo lo estoy haciendo aquí en mi tabla, pero ustedes lo hacen en el revistero para que ahí pinten sus flores. Y entonces le van a dar toda una mano del color salmón y les va a quedar, bueno, ya listo su basecita para trabajar. Bien, ya que tenemos esto, vamos a dejar aquí el pincel y vamos a empezar a trabajar con el fondo. Yo hoy traje una esponja marina, voy a humedecer un poquito en mi agua, voy a poner el color salmón, que es con el que estamos trabajando el fondo, voy a poner un poquitito de color café. Y entonces vamos a empezar a dar un fondito muy suavecito a todo nuestro plano donde vamos a trabajar la canasta. Entonces yo aquí estoy trabajando y estoy dando toquecitos con mi esponja para hacer lo que va a ser el fondo. ¿Sí? Voy trabajando y voy haciendo toques y se va marcando el color café y el color salmón que ya teníamos en nuestra base. Regreso al color un poquito. Va de nuevo, vamos a ir colocando todo el fondo para trabajarlo. Aquí ustedes van haciendo unos pequeños toques y van a ir haciendo su fondito. Igual pueden poner otro tono, no necesariamente tiene que ser café, pueden ustedes trabajar con cualquier otro tono. Después, con la esponja que está más limpiecita, vamos haciendo otros toquecitos para suavizar lo que ya tenemos aquí. Toda la textura que ya hicimos la vamos suavizando para que nos quede bien para pintar nuestro cuadro. Y hay muchas formas de hacer fondos, bueno, esta es una de ellas y ustedes pueden trabajar con esponja. Obviamente con la esponja, bueno, pues se maximiza el tipo de trabajo porque la esponja es un poquito más grande y queda diferente que si es con pincel. Y a ver, aquí está, ya estamos terminando. Vamos a dejar nuestra esponjita aquí y vean cómo nos quedó nuestro fondito. Sobre de esto nosotros ya vamos a empezar a trabajar lo que va a ser la canasta, que eso es importante. Pero bueno, primero vamos a ir a la lista de materiales. Bien, chicas, pues ya vimos los materiales, ya vieron los colores que vamos a necesitar. Vamos a continuar. Ahora voy a enseñarles cómo hacer el mimbre de la canasta en la que van las flores. Vamos a tomar un poquito de pintura en color gris con un poquito de color café para hacer un poquito oscurito y vamos a empezar a hacer crucecitas. ¿Sí? Vamos a empezar nosotros a pintar como si fueran unas crucecitas normales y empezamos a dar aquí el tono
vamos repasando las que ya tenemos para que se vayan viendo. Regresamos a la paleta, un poquito de agua y vamos haciendo todas las crucecitas en donde nosotros queramos que se vea que es la canasta. Aquí continuamos, vamos haciendo nuestras crucecitas y nosotros vamos delimitando hasta dónde queremos la canasta. Aquí yo ya la tengo lista, entonces cuando ya está lista voy a hacer una línea sobre las crucecitas para que se delimite lo que va a ser nuestra canastita. Aquí nosotros podemos seguir haciendo crucecitas y marcando para dejar la canasta pues muy bien elaboradita. Cuando nosotros ya tenemos estas crucecitas, vamos a ir un poquito al color blanco para darle un poquitito de luz a las crucecitas que tenemos, que ya hicimos, y pues que les vamos a dar un poquitito de luz para que algunas se vean diferentes. Aquí continuamos haciendo nuestro mimbre de la canasta. Esto es muy sencillo, es cosa de que ustedes vayan practicando. Son solo crucecitas, son tracitos básicos y ustedes pueden hacer perfectamente. Bien, ya que yo tengo aquí pues mis trazos, mis crucecitas, ahora lo que voy a hacer es empezar a hacer el asa de nuestra canasta. Entonces voy a empezar aquí a trabajar el asa, hacer dos crucecitas para que nos quede un poquito gruesecita. Voy un poquito al café y empiezo a hacer crucecitas, ¿sí? Hasta donde yo quiera que se vea cómo va aquí siendo el asa de nuestra canasta. Continuamos, como ustedes ven, es algo muy sencillo porque bueno, las cruces pues son un trazo muy básico y se ve muy muy bonita la canasta, que simula que es una canasta de mimbre. De nuevo regresamos al color blanco para dar un poquito de lucecita a algunas de las crucecitas. Las repasamos un poco, regresamos al color blanco y vamos trabajando, ¿sí? Para que se vean todas como las que ya tenemos en la base de la canasta. Aquí vamos trabajando y poniéndolas bien. Ya que tenemos nuestra asa, repasamos un poquito con el blanco. Aquí podemos dar una formita y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con el color chocolate, que es lo que nos va a hacer la sombra de nuestra canasta. Entonces ustedes, haciendo el pincel a 45 grados, van a empezar a dar la sombra que va a dar nuestra canasta. Aquí yo voy trabajando y voy poniendo la sombra que la canasta va a ser con las flores y bueno, pues también con la canasta, ¿sí? Esta es la sombrita que va a dar nuestra canasta. Aquí la vamos difuminando y la vamos trabajando de forma, ustedes ponen su pincel y solamente lo van arrastrando de un lado hacia otro para hacer la sombrita. La sombra es más oscura pegada a la canasta y menos oscura más lejos de la canasta, ¿sí? Entonces aquí ya está la sombra que nos va a dar la canasta. Bien, ahora vamos a empezar a trabajar lo que van a ser las flores. Bueno, para hacer las flores vamos a empezar con unas flores más oscuras. Vamos a poner un poco de color morado y un poco de color violeta. Y vamos a hacer unas manchitas en donde nosotros queramos que vayan nuestras flores. Regreso y voy poniendo un poco de color. Más en el centro voy a poner un poquito de más violeta y después me voy a ir con un poquito de color rosa. Y entonces vamos a ir haciendo las manchas para que nosotros podamos hacer nuestras flores. Aquí regreso al rosa, un poquito más de rosa y quiero que toda esta parte sea de flores. Va lila y continúo con un poco de rosa. Ya que tenemos la mancha lista, entonces me voy a ir con mi pincel número 4 redondo y voy a irme a repasar un poco lo que ya tenemos aquí para manchar el pincel y después me voy a ir al color blanco. Y entonces voy a empezar a hacer trazos básicos. Aquí voy
y voy haciendo tracitos y voy manchando mi pincel con la misma pintura color moradito que ya tengo. Estos tracitos, recuerden que son tracitos básicos. Miren, aquí voy simulando nuestras florecitas con lo que ya tenemos nosotros aquí. Aquí voy haciendo los tracitos básicos para que se vea cómo van saliendo las florecitas de nuestra mancha. Aquí vamos, regresamos al color blanco. Ese es nuestro color que siempre vamos a ir utilizando. Aquí, miren. Vamos trabajando. Conforme vamos trabajando, el pincel se va manchando de color moradito y pues eso nos hace ver que tenemos más petalitos y petalitos en otros tonos. ¿Sí? Van quedando unos más lilas, otros más blancos, de acuerdo a la mancha que nosotros tenemos. Bien, aquí tenemos algunas flores. Regresamos a nuestro pincel grueso y volvemos a hacer unas manchas. Si yo quiero aquí, por ejemplo, que vengan las flores, entonces voy a hacer una mancha con el color más oscuro. Después me voy con un color más, un poquito medio, y después voy al tono rosa y vamos haciendo la mancha de acuerdo a como nosotros queramos que queden las flores. Ya listo eso, de nuevo nos vamos con nuestro pincel más delgado, vamos al color blanco y empezamos con los trazos básicos. Recuerden que este es algo muy sencillo, son tracitos realmente sencillos, es el trazo básico del pincel redondo. Es algo que todas las personas que estudiamos pintura, bueno, pues es algo que ya lo saben hacer. Igual si ustedes son principiantes, pues entonces empiecen a practicar, vayan a las redes sociales, vayan ahí a la página de Show Manual, showmanual.net, ahí van a encontrar algunas guías que yo les voy a poner ahí para que puedan practicar un poco más los trazos básicos. Sí, miren, aquí sigo trabajando los trazos y se van viendo las flores de diferentes tonos. Yo sigo repasando y voy haciendo los petalitos. Ya saben que también pueden ver toda la información en mi página, adrianavilches.com. Ahí pueden ver mucha de la información y los talleres que tenemos en puerta. ¿Sí? Y bueno, pues también vamos a mencionar que toda la escenografía es de Casa Calavera, para que ustedes también, si quieren comprar algo o ir a un curso, pues ellos también les dan algunos cursos. Bien, pues entonces ya tenemos aquí las florecitas. Lo que vamos a hacer es ir haciendo los puntitos, igual con nuestro pincel redondo, el angostito, vamos a ir haciendo unos puntitos para que vayan saliendo las florecitas. Miren, aquí yo estoy colocando algunos puntitos y entonces pues ya se van viendo mucho mejor las florecitas. ¿Sí? Aquí vamos trabajando los puntitos para que se vayan viendo mucho mejor estas florecitas. Pintar es muy sencillo, ustedes practiquen. Sí, vayan haciendo combinaciones de colores, vayan haciendo cosas que ustedes quieran probar y ver cómo les queda, y van a ver que todo les va a quedar hermoso. Bien, ahora vamos a hacer un poquito algunas hojitas. Y bueno, para las hojitas yo me voy a ir de nuevo a los dos colores de las flores y voy a tomar un poquito de verde. Y entonces voy a empezar a hacer unas manchitas. Sí, para que se vean algunos tracitos básicos, para que se vayan viendo como hojitas, donde yo quiera que queden, pues que se vea un poquito de follaje, ahí voy a ir. Cuando yo ya voy ahí, también aquí vengo con mi tono blanco para dar las lucecitas y para que nosotros vayamos poniendo algo de follaje en nuestra canasta. Y regreso al color verde y hago unos tracitos básicos de la misma forma que hice
los pétalos y aquí continuamos poniendo un poquito, ¿sí? Para que se vea el follaje y que se vea que tiene color verde. Esto es realmente muy sencillo, practiquen chicas, prueben, hagan cosas muy bonitas para decorar su casa, para decorar cualquier área de la casa, se ve hermoso. Vamos a terminar con unos puntitos de luz, ¿sí? Y pues creo que esto va a ser todo. Bien, miren, quiero mostrarles cómo se ve la canasta con las flores que nosotros realizamos. Ustedes las pueden hacer en un cuadrito, en un baldecito, en un bote, en el revistero, donde ustedes quieran que se vea decoradito por ustedes, pues perfecto. Ahí pueden ir esas pinceladas y ahí puede ir diciendo que ustedes lo hicieron, ¿sí? Pues nos vemos la próxima vez, chicas. Aquí con estos tips que te van a encantar en Show Manual, y fíjate muy bien, hoy te voy a enseñar cómo hacer una carga de color doble que te va a dar un efecto padrísimo en una sola pincelada. Lo único que tienes que hacer es tomar un color, hidratas tu pincel, pero embebes muy bien tu pincel, muy bien. Ahora ese mismo pincel vamos a tomar otro color, de preferencia que sea un color que contraste mucho o que resalte a diferencia del otro, ¿ok? Aquí ya tenemos los dos colores a la vez y fíjate muy bien. Lo único que necesitamos es poner nuestra mano a 90 grados y bajamos. ¿Ves qué bonito? Y ahí tenemos rápidamente un degradado de color. Aunque Gael es un niño, bueno, nos está prestando su cachetito para hacerle una florecita muy bonita, súper rápida. Y ahora solo nos resta ponerle una piedrita. ¿Qué les pareció el super tip rapidísimo? ¿Ves qué bonito queda? Y la gente que lo va a decir, wow, ¿se tardó las horas difuminando? Pues no, solamente aquí en Show Manual ves los tips súper rápidos. Nos vemos en el que sigue. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Buenas tardes. Un día más con ustedes. El día de hoy vamos a hacer unas arracadas muy, muy padres que están hechas con un cristal muy pequeñito, más o menos de unos 4 milímetros. Ustedes las pueden hacer más grandes o más chiquitas dependiendo de la argollita y de la piedra. Ahorita vamos a ir viendo el paso a paso para que puedan hacer este y otros proyectos más con nosotros. Yo soy Rebeca García en la sección de bisutería. Espero que este día les guste y lo practiquen mucho en su casa. Mándenos fotos, mándenos sus sugerencias, todas las ideas que ustedes tienen. Bueno, el día de hoy para estas arracadas vamos a necesitar nuestro alambre, que es un alambre flexible. No es tan fácil de trozarlo si nosotros lo jalamos. Ustedes pídanlo como para hacer anillos o para engarzar. Hay de diferentes gruesores. Yo en este caso, por el tamaño del cristal, lo estoy usando de un grosor muy delgadito. También lo que vamos a necesitar van a ser nuestros aretes. Aquí ustedes pueden usar ya sea de mariposa o este que es de ganchito. Vamos a necesitar también unas argollitas. En este caso vamos a necesitar dos argollas para poner en nuestros aretes. Y en este caso necesitamos una argolla un poquito más grande que va siendo esta parte de aquí de donde nosotros nos vamos a agarrar para poner todas nuestras piedras, todos nuestros cristales. Yo por el momento no tenía una argolla que me gustara y que tuviera como algún diseñito. Lo que yo hice fue agarrar mis broches y lo que hice fue quitar esta parte del broche y me quedé con estas dos argollas que me gustaron mucho porque pues tienen este detallito, este dibujito que lo hace ver un poquito más coqueto nuestras coquetas. Estas arracadas, pues bueno, ahorita se prestan mucho para que las usen con este calorcito. También lo que vamos a necesitar van a ser 79 cristales. En este caso yo estoy usando esta cantidad porque es un cristal muy pequeñito. Es un cristal de 3-4 milímetros aproximadamente. Son tonos tornasol, no es opaco, que también hace que dé un brillo muy bonito a la piedra.
y es opcional. En este caso yo estoy combinando colores. Voy a combinar este color lila con este que es un poquito más pálido, que también hace una combinación muy bonita, que viene ahorita los colores mucho de moda en primavera, los colores en pastel y lilitas. Bueno, vamos a comenzar nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer primero es, tomamos nuestras argollas, vamos a abrirla, esta argolla viene cerrada, vamos a abrirla un poquito, la ponemos en nuestro arete y tomamos la otra argolla y cerramos. Recuerden que procuren que esto quede cruzadito para que no se nos vaya a zafar y nos quede un poquito más apretadito. Hacemos el mismo procedimiento con esta. Abrimos. Ponemos nuestra otra argollita. Cerramos. En este caso no tenemos tanto problema de que sea de un lado o de otro el arete, ya que toda la piedrita pues es la misma vista para un lado y para otro. Bueno, ya tenemos nuestra argollita. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a comenzar con nuestro alambre. En este caso sí les recomiendo que lo vayan cortando. Más o menos vamos a necesitar unos 30, 40, 50 centímetros dependiendo de la piedra, del tamaño de la piedra que ustedes vayan a utilizar. Voy a cortarlo con nuestro corta uñas. Reservamos este y vamos. Lo que vamos a hacer es, tomamos, vamos a hacer esto con nuestro alambre, lo cruzamos y vamos a torcerlo, hacer un twist. ¿Cómo lo hacemos? La misma argollita, nos apoyamos, empezamos a deslizar nuestro dedo para que, si lo notan, nos va quedando nuestro alambre torcidito. Entonces vamos a comenzar con los colores más claritos. En este caso vamos a usar 10 cristales. Siempre hay que rectificar las cantidades, los tamaños, los colores. Hay a veces que, aunque vengan en un solo paquete, y a veces que pueda variar por algo algún colorcito y hay que separarlo o viene maltratada alguna piedrita. Recuerden visitar mi página, tenemos este y otros productos terminados, tenemos talleres en los que también se pueden divertir, aprender mucho, ya sea para uso personal, algún regalo o como negocio. Mi página es BKBesi. Lo que vamos a hacer es, tenemos ya nuestras piedras, nos vamos a un ladito del otro engarce y vamos a hacer como si estuviéramos cosiendo nuestra argollita. Para esto nos pongan ahora. Un trabajo muy minucioso, sobre todo más que nada por el tamaño del cristal, que es pequeñito. Hay que trabajarlo con mucho cuidadito. Bueno, tenemos ya nuestra piedra y vamos a dar varias vueltas a nuestro hilo, que es lo que va a hacer que esto ya no se nos mueva. Es como si estuviéramos cosiendo. Traten de manipular bien su alambre para que no se les vaya a enredar. Unas 3-4 vueltas que le den, va a quedar fuerte. Este alambrito que nos sobra, no hay ningún problema, lo podemos cortar. Y ahora nos vamos con nuestro otro color, que en este caso vamos a utilizar 10 piedras, 16 piedras, perdón, en color tono, en el tonito más lila.
separado, los pueden hacer de un solo color, los pueden utilizar de los tonos que se estén usando ahorita de moda. La base es esta primera parte, que es lo que va a hacer que quede muy fuerte nuestro trabajo, y de ahí partimos. ¿Qué tan grandes son nuestras arracadas? Pues bueno, aquí va a depender de la argolla donde estamos engarzando nuestra piedra. Mientras más grande sea la argolla, pues bueno, más práctico tenemos esta parte. Vamos a seguir con nuestro proyecto. Les recomiendo que visiten nuestras páginas, showmanual.net. Ahí van a tener todos y cada uno de los proyectos de todas las maestras que nos acompañan en este programa. Y pues bueno, si no tienen oportunidad de vernos de lunes a viernes, 4:30, 5:30, pues bueno, ahí quedan nuestros videos y pueden seguirnos visitando. Vamos con la lista de materiales y regresamos con ustedes. Ya estaban en detalle en nuestra lista de materiales para que no pierdan nada de lo que estamos haciendo. Estas son unas arracadas muy ad hoc para nuestro tiempo de primavera, que traemos por lo regular el cabello recogido y hacemos que luzca muy bonito. Bueno, ya engarzamos nuestro segundo color. Lo que vamos a hacer es, tomamos nuevamente la punta de nuestro alambre, lo pasamos por abajo de nuestra argolla y recorremos. Se fijan que la misma piedra se va acomodando, el mismo cristal. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, nuevamente, damos una. Cada vuelta que den ustedes, traten de hacer un tironcito a su alambre. Dos. Tres. Cuatro. Si quieren asegurarse, pues bueno, le pueden dar una, dos, tres vueltas más. Pero bueno, yo creo que con cuatro es suficiente para que no nos vaya haciendo tanto espacio el mismo alambre y tengamos oportunidad de ponerle más piedras. Ahora vamos con la piedra del otro color. En este caso lo que vamos a utilizar son este tono lila, pero es un lila muy, muy suavecito, muy, muy pastel, en tornasol. Lista de materiales viene aquí cuántos cristales necesitamos de cada color en cada vuelta. En este caso van a ser 22 cristales y para finalizar van a ser 31. Parece que no, pero sí son bastantes cristales aquí porque son chiquitos, pero si hacen con un cristal un poquito más grande, más abierta su arracada, puede que utilicen menos cristales. Bueno, tenemos el mismo procedimiento. Iniciamos de donde terminamos la vez anterior, ¿va? Vamos a hacer esto. Bajamos un poquito y hacemos el mismo procedimiento. Cruzamos. Acomodamos. Y vamos dando vuelta, como si estuviéramos cosiendo nuestra argollita. Aquí procuren tener bastante alambre de sobra, unos 50 centímetros más o menos, más vale que les sobre, para que puedan tener bastante espacio, por así decirlo, a la hora de estar engarzando y de estar manipulando nuestro alambre. Estarle dando, mientras más vuelta le podamos dar a la argollita, de estarlo
entrelazando, nos va a quedar más fuerte nuestra arracada. Este proyecto se puede hacer muchísimo más grande, no solo en arracada, sino también lo podemos hacer para un dije o lo podemos hacer para mismo collar. Espero que después en otro de los proyectos vamos a hacer algo similar con otro alambre. Lo único que va a cambiar es de que es un alambre un poquito más fuerte, más grueso, y obviamente los cristales pues que sean un poquito más llamativos para hacerlos a juego. Ya casi terminamos con nuestras piedras. Un proyecto muy bonito y que también les puede servir mucho como para un regalito, un detalle para las amigas o para uso personal. Bueno, entonces damos vuelta ya para finalizar con nuestro proyecto. Engarzamos nuevamente. Recuerden visitarnos en nuestras páginas, en mi página de Facebook, Pecabesi. Yo tengo producto terminado, tenemos talleres, vernos en nuestras páginas. Espero que este y otro de los proyectos les haya gustado mucho. Visítenos, mándanos sus dudas, todas sus sugerencias y espero que este y todos los proyectos que tenemos para ustedes sean de su agrado. Aquí tenemos más o menos nuestra arracada terminada y bueno, nos vemos en la próxima. Muy bien, pues continúa con nosotros aquí en Show Manual, visita todas nuestras redes sociales y vamos a un super tip rapidísimo para ti. Necesitamos una esponja hidratada y una paleta arco iris. Lo único que tenemos que hacer es descargar los tonos y bueno, ya saben que todos los chaparros son futboleros, ustedes no se preocupen, fíjense qué rápido vamos a hacer una bandera, presionamos y jalamos. ¡Ah, qué rápido ya estuvo! Bueno, del otro lado también, presionamos y jalamos. Ahora sí, vámonos todos al fútbol bien maquillados aquí en Show Manual. Hola, mi nombre es Abigail Magdaleno, soy técnica de crochet. Estamos aquí en Show Manual. Hoy vamos a realizar la flor. Ayer hicimos la masitita, hoy vamos a realizar esta flor. Consta de 5 pétalos. Aquí los pétalos vamos a usar. Pueden hacerlos del color que sea. Por ejemplo, aquí están bicolor. Ahorita vamos a usar este color como menta. Para comenzar vamos a utilizar aro deslizado. Hacemos, recuerden, hacemos nuestra cadenita de seguridad. Hacemos 6 medios puntos. Aquí llevamos 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro tejido, jalamos un poco fuerte. Aquí cerramos, recuerden, con nuestro primer punto que hicimos. Cerramos. Aquí vamos a hacer tejido en espiral. Aquí no vamos a cerrar con punto deslizado. Aquí ya terminamos nuestros 6 medios puntos, cerramos, vamos a pasar, hacemos nuestro primer medio punto en el primer punto que hicimos. Hacemos nuestro punto y con un ganchito, pueden usar estos o de seguritos de metal, marcamos nuestro primer punto y así nos queda para saber en qué vuelta vamos. Aquí vamos a hacer un aumento en cada punto. Hacemos nuestro aumento. Hacemos nuestros aumentos. Si fueron 6, van a ser 6 aumentos. Hacemos. Recuerden ver nuestras repeticiones por si se perdieron en algún programa. En showmanual.net, en YouTube. Aquí hacemos nuestros aumentos. Aquí ya terminamos nuestros aumentos. Fueron 6. En el siguiente quitamos nuestro segurito.
quitamos nuestro segurito y hacemos un punto y un aumento. Hacemos nuestro primer punto, marcamos nuestro punto para saber en qué hilera vamos. En qué hilera, seguimos con un aumento. Hacemos nuestro aumento, luego el siguiente un punto, en el siguiente un aumento y así hasta el final. Hacemos un punto, un aumento, hacemos un punto y un aumento. Pueden utilizar un estambre un poco más delgado y la flor queda un poco más chica. Seguimos haciendo un punto y un aumento. Un punto y un aumento. En el siguiente vamos a hacer dos puntos y un aumento. Quitamos nuestro segurito, marcamos, hacemos nuestro punto, marcamos nuestra hilera y hacemos dos. Ya tenemos nuestros dos y hacemos un aumento. Seguimos, uno, dos. Y un aumento. Seguimos, ganamos un poquito más de nuestro hilo. Aquí ya tenemos nuestro aumento y hacemos uno, dos y un aumento. Continuamos, uno, dos y un aumento. Continuamos haciendo. 1, 2 y un aumento. Aquí ya vamos a llegar al final. Seguimos 1, 2 y un aumento. En la siguiente hilera vamos a hacer dos hileras de medios puntos. Un punto en cada punto. Hacemos un punto en cada punto. Serían la hilera 5 y 6. Sería un punto en cada punto. Sin aumentos, sí, sin nada. Hacemos un punto en cada punto. Recuerden vernos en showmanual.net. Ahí encontrarán la lista de materiales, fotos durante la grabación, más profesoras. Aquí tenemos, yo vendo puro producto terminado. Si se les ofrece algo, contáctenme en Facebook, en Abby Crochet, en Abby Crochet. Ahí encontrarán todo lo que yo hago. Aquí continuamos, nos falta una hilera. Uno y un punto en cada punto. Recuerden quitar nuestro segurito para saber en qué hilera vamos. Aquí continuamos, un punto en cada punto. Seguimos. Aquí miren, nos queda un poquito abierto nuestro tejido, pero jalamos un poco y se cierra. Continuamos haciendo un punto en cada punto. En la siguiente hilera vamos a hacer dos puntos y una disminución. En la siguiente hacemos dos puntos y una disminución. Y las otras hacemos dos hileras de un punto cada punto. Aquí hacemos nuestra... Aquí vamos a hacer dos y una disminución. Hacemos uno, marcamos y dos. Aquí vamos a hacer nuestra disminución. Es tomando la mitad de nuestra cadena, pero la mitad de la parte de adelante. Hacemos nuestra disminución y así hasta el final. Hacemos dos hileras más
que serían la 8 y la 9 de un punto en cada punto. Y continuamos, vamos a la lista de materiales. Bueno, continuamos. Aquí nos quedamos en la hilera número 9. Hicimos la 8 y la 9 de un punto en cada punto. En la siguiente vamos a hacer 1 y una disminución. Un punto, hacemos nuestra disminución. 1 y una disminución. Continuamos. 1 y una disminución. Seguimos, 1 y una disminución. 1 y nuestra disminución. En las siguientes dos vamos a hacer un punto en cada punto, que serían la 11 y la 12. Un punto en cada punto. Ya que tengamos un punto en cada punto, así nos queda nuestro pétalo. Este no se rellena ni nada. Aquí dejen termino esta hilera para que vean. Continuamos. Aquí ahorita vamos a hacer, aquí cerramos, aquí nos falta una hilera, pero miren, así va quedando. Continuamos haciendo el centro de nuestra flor. Este vamos a hacer un aro deslizado, 6 medios puntos, como lo hemos estado haciendo, 6 medios puntos, en la siguiente va a ser un aumento, y en la siguiente un punto y un aumento, y en la siguiente dos y un aumento. Vamos a repetir los pasos constantemente, así que no se les olviden. Aquí continuamos, ya que tenemos, marcamos nuestro punto. Va a marcar nuestra hilera. Aquí hacemos nuestro aumento. Hacemos nuestro aumento. Bien, ahorita les vamos a enseñar, así lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo ahora de sencillo el centro. Vamos a hacer nomás un punto y un aumento. Aquí queda un poquito gordito porque lo hice diferente. Luego se los mostraré cómo hacerlo. Ahorita vamos a hacer este sencillo. Hacemos un punto y un aumento. Y cortamos nuestro estambre para el centro. Vamos a hacer también nuestra hoja. Ahorita les voy a decir cómo. Continuamos haciendo nuestro centro. Aquí continuamos haciendo nuestro centro. Recuerden vernos en showmanual.net, ahí encontrarán la lista de materiales, en Pinterest, en YouTube, por si no vieron los programas al instante. Aquí ya terminamos nuestro centro, jalamos un poco nuestro estambre para que quede cerrado. Aquí ya tenemos nuestro centro, ahora vamos a hacer nuestra hoja. Esta la vamos a hacer con cadenas, hacemos nuestro, como si fuéramos a hacer aro deslizado, sacamos nuestro estambre, pero jalamos y hacemos nuestro nudo de seguridad. Aquí vamos a hacer 8 cadenas, llevamos 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos una cadena de más para hacer nuestro primer punto
en la primera cadena, en la última cadena. Hacemos dos medios puntos, dos medias varetas, que son como si fuéramos a hacer una vareta, pero las terminamos, la terminamos toda junta. Hacemos tres varetas. Hacemos tres varetas, llevamos dos, tres. En la siguiente también hacemos otra vareta y así nos quedan tres varetas. En el último punto vamos a hacer varetas dobles, que es tomando dos lazadas. Aquí tomamos una, tomamos dos. Hacemos, repetimos esto cinco veces. Es para darle la forma a la hoja, que sería esta. Hacemos dos lazadas, nuestra vareta doble. Hacemos nuestra vareta doble. Recuerden vernos en showmanual.net, en YouTube, en Pinterest, Twitter. Aquí ya tenemos nuestras cinco varetas. Tenemos nuestras cinco varetas. Vamos otra vez a hacer nuestras tres varetas sencillas. Las otras fueron doble y en estas van a ser sencillas. Serían dos y tres. Hacemos otra vez nuestras dos medias varetas que hicimos a un principio. Y luego hacemos nuestros dos medios puntos. Y cerramos con un punto deslizado. En la primera cadena que hicimos, jalamos y cortamos nuestro estambre. Y jalamos nuestro estambre y así nos queda la hojita. Para perder este hilo, vamos a ensartarlo en nuestra aguja, y lo perdemos tejiendo hacia acá. Y así nos queda nuestra hojita. Para forrar el palito, solamente vamos a poner un poco de silicón frío aquí y lo empezamos a enrollar. Ya que lo enrollamos, acá ponemos otro poquito de pegamento de silicón frío y así nos queda. Solamente nos queda pegar todas nuestras piezas. Yo las pego con silicón frío para más fácil. La pegamos. Nuestro centro va un poquito más grande, serían hasta 3 y un aumento, y nuestras hojitas. Y así nos quedaría nuestra flor. Y ya nomás la metemos en nuestra macetita y nos quedaría algo así. Bueno, continuamos. Nos vemos en el próximo programa. Esto es showmanual.net. Chicas, ¿qué les pareció el programa de hoy? Muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues ya saben que todas las maestras de Show Manual este mes de febrero y sobre todo esta semana, pues tienen muchas promociones para ustedes. Vayan a la página www.showmanual.net y ahí en cursos y talleres van a encontrar muchas novedades y muchas promociones para ustedes. Así es que ya lo saben, Show Manual, innovación para ti.